Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les habla Ángel KXR nuevamente. Esta vez nos encontramos en otro video de Hearthstone, ¿ok? Vamos a continuar con la modalidad de la arena. Este es el cuarto de la arena, si no me equivoco, sí. Bueno, recopilando un poco la información anterior, llevamos dos derrotas, nos queda chance para una derrota más y llevamos una victoria. Nos ha ido bastante mal, la verdad. Pero no es motivo para desanimarse, ¿ok? Bueno, por cierto, aquí en el diario de misiones, quería que vieran esto. Aquí aparece la misión de triple victoria. No he hecho las misiones del día desde hace mucho, o sea, soy un idiota, he perdido oro hasta más no poder. Aquí dice, gana tres partidas con cualquier clase, ¿ok? Llevo dos de tres y simplemente gano otra partida en el modo arena y me dan el premio. Así que vamos a jugar, gente, vamos a jugar, echarnos una partidita con el sacerdote. Vamos a ganar. Vamos a ver qué sale. Muy bien. Por cierto, las personas que vean esto, sí, bueno, sí. Sé que uno de los suscriptores se llevó el código este de Wolf, o como se pronuncia, pues, el alfa para PC. Espero que lo hayas disfrutado. No recuerdo ahorita el nombre, pero sé que, bueno, dejaste comentario por ahí, excelente. Muchas felicitaciones por habértelo llevado, de verdad. Y bueno, tenía muchos otros más, no sé si otras personas se habrán llevado el resto. Contra Jaina. Está difícil. Voy a dejar la invocadora a tamaño pinta. Y voy a cambiar esto. Me quedo con la maestra de la secta porque es una carta de 4 de maná y lo puedo sacar relativamente pronto. Es mi turno, empiezo primero y empezamos bien porque tiramos la escudera argenta. Tiene escudo divino. Para las personas que no sepan, bueno, escudo divino es que bloquea el primer impacto o daño que reciba la criatura, ¿ok? Juega la moneda, excelente. Tiro moco de pantano ácido, bastante normal. Vamos a atacar y pasamos turno. Si él me ataca el moco con la invocadora tamaño pinta, invocadora tamaño pinta, él, bueno, va a perder una criatura de 3, o sea, bien. Si me ataca, o sea, va a perder, o sea, estaría perdiendo. ¿Cuál es la ventaja de esta cartita que me encanta? El primer esbirro que juegas en cada turno cuesta uno menos. Entonces ahora puedo invocar a esta belleza de aquí, pero no es lo que quiero. Quiero invocar el caballero de 20 tormentas. Porque puedo atacar directamente, más que otra cosa. Destruye su criatura, su dragón férico. ¿Por qué lo destruye él y no al moco? Porque ese dragón tenía un efecto especial que aquí no se ve porque, bueno, aparece la calavera encima, pero el efecto es que no era afectado por hechizos y es mejor quitárselo de encima. Se dio cuenta que la invocadora tamaño pinta era un riesgo y obtenerla en el campo, así que era mejor sacarla. Ahora vamos a hacer una buena jugada, que fue por eso que tiré esta criatura antes que tirara a la maestra de la secta. Jugamos a la maestra de la secta, sacrificamos a la criatura para limpiarle el campo y se activa su efecto. Robo una cartita más. Y ahora le bajamos a sus puntos de vida, sus puntos de HP. Vamos a ver qué haces. Con Jaina, la maga, hay que tener mucho cuidado porque ella tiene mucho control de masas, ¿ok? O sea, mucho control de masas, what the fuck. Mucho AOE, ¿ok? Mucho daño en área. Y puede limpiar el mazo, el campo, muy rápidamente. Además que cuenta con hechizos brutales, como están viendo. O sea, inflige 3 de daño y congela. Congela significa que no puedo atacar el siguiente turno. Me voy a arriesgar con esta carta que puede ocupar una de su mano. Un Yeti. No está mal, no está mal del todo. Pero voy a jugar esto. Voy a jugar el malabarista y me curo. Sigo infligiéndole daño a sus puntos. ¿Qué hace el malabarista? Que por eso lo quise sacar primero. Bueno, después de invocar un esbirro, inflige 1 de daño a un enemigo aleatorio. Mala jugada mía por su habilidad especial. Su poder de héroe inflige 1 de daño a cualquiera por 2 de maná. Fue una estupidez, pero bueno, fue mi error. Ahorita en lo mejor, 2 tabunes. Fácil y rápido. Y listo. A turno 7 ella tiene para tirarme fogonazo que hace 4 de daño a todos los enemigos del campo. O sea, todos los esbirros.
Ok, polimorfia. Me convierte mi criatura en una oveja 1-1 y me la destruye. Excelente jugada. No está mal. Muy bien, muy bien. Te damos a esta. No sé levantarse temprano. Y un yeti. Esta criatura está en sigilo, o sea, ningún efecto mágico mío la va a poder destruir o no la o atacar, no voy a poder. Simplemente con AOE que afecte todas las criaturas. Mal. Una jugada rara. Una jugada extraña, de verdad. Muy extraña. Pero bueno, campeón, tú sabrás lo que haces. Solo yo y el señor Mordisquito. Por ahora le hacemos, destruimos su criatura. Oh, he fallado la misión. Destruimos su criatura. Destruimos su criatura. Deja que la oscuridad entre. Curamos nuestra criatura y pasamos turno. No sé qué hizo, no sé qué fue esa jugada que él hizo de tirar todas esas criaturas así en descontrol, no sé por qué, no lo entiendo. Pero bueno, el elemental de agua no va a hacer mucho con eso. Ok, lo destruiste, campeón, excelente. No sé qué hace, o sea, no sé qué hace, creo que se está suicidando él mismo. Pelearé. Deja que la oscuridad entre. ¡Ya! Ok, ahora estamos prácticamente igual en cartas de mano, o sea, en número de cartas en la mano y él tiene solo una criatura en el campo. Pásame la llave de tu arcar con luz. ¿Cuánto le queda a él de vida? 5. Está gastando mucho en limpiarme criaturas que, o sea, tampoco son la gran cosa. Excelente. ¿Hay algún herido? Solo quiero ver algo. Vamos a destruirle esta. La curamos y podemos robar carta. Por ahora atacamos con esta. Él va a tratar de destruirme esta, casi seguro. O quizás no. Sí, bueno, prefería limpiarme las que eran más amenazas. Eso también es lógico. Yo necesito algo para limpiar. O quizás no. O quizás no. Ya no puedo hacer más. Infligirle otro a ella. Al siguiente turno, tratar de llevarla a 5. O sea, que quede 5 de HP. Lo lógico es que trate de hacerme daño a mí. A mis puntos normales. No lo hizo. Prefiero limpiar. Excelente estrategia. Estoy jodido. Estoy jodido, así de simple. El problema es que en este mazo tengo muy pocas cartas. ¡Uy! ¡Qué GG tan easy, loco! ¡Qué suerte, marico! Me salvé, huevón. De la que me salvé, marico. De la que me salvé, huevón. Ella no se la cree. O sea, lo suelto, campeón. O sea, lo siento, en serio. Uf. Triple victoria por ganar una más.
Loco, de la que me salvé, por Dios santo, iba a perder. Bueno, ven que en este juego, o sea, es juego de cartas, influye el azar, o sea, influye la suerte. Mejora nuestra llave, ahora es de oro. Y bueno, o sea, yo también estoy impresionado. Ese tipo tuvo que haberse quedado loco, o sea, se tiene que estar cortando las venas ahorita. Bueno, gente, con esta victoria tan inesperada y tan, no sé, tan poderosa, o sea, tan impactante, nos despedimos. Espero que les haya gustado la partida y el video. Nos vemos hasta la próxima, gente. Seguiremos escalando en la arena conforme pasen los capítulos hasta que perdamos. Nos vemos hasta la próxima. Pásenla bien, cuídense. Bye.